Buenos días a todas y a todos, siendo las 11:20 de la mañana del día 15 de enero del 2024, damos inicio a la sesión número 14 de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, por lo que le solicito a mi secretario, la regidora Karina, que proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenos días, con su permiso, José María Íñiguez Franco. Presente. Karina González Pérez, presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Le informo que estamos presentes 6 de 6 ediles, es cuanto. Muchas gracias, regidora. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que solicito a mi secretario me dé lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante oficio SMM-057-2024, suscrito por el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, solicita considerar la renovación de contratos con los especialistas que colaboran con la jefatura de servicios médicos municipales, listado especialistas adjunto al presente orden del día. Punto número 4, puntos relacionados con la sala de lactancia materna, lactarios. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, regidores. Se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Con su permiso, punto número 3, mediante oficio SMM-057-2024, suscrito por el doctor Macbeth Ernesto Zaratustra Gómez Arias, jefe de servicios médicos municipales, solicita considerar la renovación de contratos con los especialistas que colaboran con la jefatura de servicios médicos municipales. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Bien, en este punto son... ¿cuántos? 28 entre médicos, psicólogos, psiquiatras, cardiólogos, etcétera, también el oxígeno medicinal y laboratorios, donde se nos pide de la Jefatura de Servicios Médicos se les renueve los contratos de colaboración. Únicamente es esto. Quieren que les lea a todos los que se les va a renovar. ¿Sí? Ok. Muy bien, regidor, con gusto. Es González Mariscal Diego Andrés, que es psicólogo. González Mariscal José Iván, que es psiquiatra. Gutiérrez de Luna Juan Antonio, médico internista. Torres Medina Sinué, ginecólogo. Asencio López Olga, es laboratorio. Chaparro Torres Alberto, es médico internista también. Valdés Velasco José de Jesús, dermatólogo. López Ibarra María Olivia, estudios de gabinete. Corominas y Castillo, es dental, rayos X dental. Salud Ambiental Integral, DSADCB, SRPBI, el que recoge los residuos. González Cabrera Gustavo, otorrino laringólogo. Espinosa de los Monteros Soltero, patología y hemopatología. Gutiérrez Íñiguez Álvaro, traumatología. Gómez Muñoz Daniel, cardiología. Alcalá de Loza Rodolfo, angiología. Jaso Gutiérrez Alfonso, otorrino laringólogo. Montalvo González Francisco Francisco Javier, yo creo. Es rehabilitación física, es el de Sportkines. Rodríguez Magdaleno Sergio Octavio, es de medicina del trabajo. Padilla Rodrigo, rehabilitación física, es de Rehabilitech. Cortés Romero Clara Isabel, psiquiatra. Garza Martínez Cecilia René, psicóloga. Asencio González Héctor Manuel, oxígeno medicinal. Mancera González Abel, pediatra. Cortés Quesada Saúl, oftalmólogo. Jiménez Navarro Miguel, es laboratorio. Gómez González Daniel Alejandro, cardiólogo. Y García Laguna María de la Luz, ginecóloga. Esos son los con los que ya venían trabajando con servicios médicos, entonces únicamente es renovarles el contrato, ¿de acuerdo? Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, regidores. Bien, si están de acuerdo en el punto expuesto y lo pueden aprobar, levantando su mano, por favor.
Se aprueba por decisión unánime y pasamos al siguiente punto, regidora, por favor. Con su permiso, punto número 4, punto relacionado con las salas de lactancia materna. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidora. Bien, en este punto me llegó el oficio de la regidora Rebeca. Comentarle que vamos a hacer en esta sesión un acuerdo para mandar el oficio directamente a la jefatura de servicios generales, la dirección de servicios públicos municipales, para que ya se trabaje en el lactario. Vamos a iniciar con el lactario de presidencia, regidora, sí, y ya más adelante continuaremos pues haciendo algún estudio para ver si podemos hacer algún lactario móvil para el tema de las fiestas de abril o alguna otra propuesta. Pero ya para iniciar, hacer el oficio para la Dirección de Servicios Públicos Municipales. No sé si tenga alguna duda o alguna pregunta, regidora. Condolencia, presidente, te agradezco mucho el uso de la voz. Preguntar si ya se platicó esto entre tú como presidente de la Comisión de Salud y la dirección, y se tiene ya visualizado un espacio físico para la colocación del lactario. Mencionas que el lactario de presidencia, al decir presidencia, se refiere al inmueble en el cual estamos ahorita. Es correcto, regidora. De hecho, esto ya lo venía yo trabajando desde septiembre, agosto, pero por temas de tiempos en servicios no lo habíamos realizado, pero ya está el lugar en donde se va a hacer, ya lo teníamos previsto, ya pues ya lo dijo el síndico en la sesión de ayuntamiento, ya sabemos qué es lo que se necesita para que el lugar esté adecuado, entonces ya nada más es mandar el oficio para que lo empiecen a trabajar a la brevedad, regidora. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Bien, entonces saldrá como un punto de acuerdo mandar a la Dirección de Servicios Públicos Municipales. ¿Están de acuerdo, regidores? Me lo hacen saber levantando su mano, por favor. Se aprueba por decisión unánime y pasamos al siguiente punto, regidora Karina, por favor. Con su permiso, punto número 5, puntos varios. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Al no existir puntos varios, pasamos al siguiente punto, por favor. Punto número 6, clausura. ¿Es cuánto? Siendo las 11:30 de la mañana del día 15 de enero del 2024, se da por terminado los trabajos de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Que tengan buena semana, regidores.